Nadie dijo que era fácil, pero tampoco nadie dijo que era imposible. Vivo en un residencial, en una calle que no tiene salida. No elegí vivir allí ni ser parte del 58% de los niños que viven bajo nivel de pobreza en mi país. Sin embargo, en el camino he aprendido que la mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Eso fue lo último que escogí. A Boys and Girls Club le agradezco darme las herramientas para apoderarme de esa verdad. Llegué al club porque necesitaba un área tecnológica para realizar trabajos de la escuela. Gracias a esa dicha, me fui independizando y responsabilizando de mis asignaciones o proyectos. Además, esto me servía de motivación, porque al terminar los trabajos podía practicar baloncesto con otros jóvenes del club y perfeccionar esa pasión. Pero el club me dio mucha más cancha que esa. Gracias al programa de carreras, conseguí mi primera oportunidad de empleo, que es un requisito para graduarme de cuarto año. Aparte de que, a través del programa de liderazgo, desarrollé un programa comunitario para generar sentido de pertenencia de los jóvenes a su entorno. Con mi mente fortalecida, las enseñanzas del club en mi corazón y la confianza de que soy el mejor armador de mis metas y sueños, yo sigo en pie de lucha y siento que pertenezco a un solo lugar, el de los que se atreven a hacer la diferencia donde sea.